L'alcalde de Viladecans i candidat del PSC a la reelecció, Carles Ruiz, s'ha presentat com l'opció per seguir lluitant per l'orgull i la dignitat de Viladecans. Ruiz ha tret pit d'haver evitat el desmantellament de l'hospital i d'escoles públiques. Porque el socialismo, la socialdemocracia, es la lucha por un empleo y por un salario digno, por una educación digna, por una sanidad digna, por unas pensiones dignas. Ese es el motivo de nuestra lucha. El socialista ha assegurat que en el darrer mandat han prioritzat l'atenció a les persones i que han treballat per a millorar el futur del municipi. Vamos a continuar también ayudando a las familias, a seguir invirtiendo en política social, a seguir invirtiendo en rehacer los barrios, en cohesionarlos, en mejorar las calles, en mejorar los espacios públicos, en dotarlos de equipamientos, en continuar con las leyes de barrio, como hemos hecho en esta legislatura nosotros solos, porque dejaron de aportarnos el dinero que aportaba la Generalitat para ese proyecto. Ya nos lo pagarán, nos dijeron, hemos tenido que avanzarlo, pero lo avanzaremos, porque para nosotros eso, la vida cotidiana de la gente, es una prioridad. L'alcalde ha fet èmfasi en la perseverança i en el fet de no acomodar-se. Viladecans en tiempos difíciles se defiende, no se resigna. Luchamos por lo que creemos que es justo, luchamos por nuestros derechos, no nos acomodamos. Y finalmente salimos con la nuestra. No siempre, a veces no nos sale del todo bien o nos cuesta, pero ya saldrá. Hay que perseverar. Y esa es la gran diferencia, de que en estas circunstancias difíciles hemos sabido defender con orgullo, sin resignación, con dignidad, aquello que interesaba a Viladecans. Y escuchar una cosa, eso lo hemos hecho los socialistas. La presentació de la candidatura ha comptat amb la presència del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha parlat de les noves formacions polítiques. Els ajuntaments necessiten qui els governi. Els ajuntaments necessiten programes, equips, gent sòlida que hagi provat les seves capacitats. No són un lloc pels experiments. Els experiments jo no sé on van millor fer-lo, però a les municipals segur que no. I per tant, jo us crido l'atenció sobre aquestes candidatures que jo no sé quan duraran. Jo no sé si el dia després de les eleccions ja es desfaran, si es barallaran els que hi han. Iceta ha demanat que no es doni confiança a aquells incapaços d'entendre les raons dels altres.